Muy buenas tardes, mis amigos. Hoy les presento mi más reciente entrega en el Parche del Capuchino. Antes de las elecciones del domingo, este es el último video. En octubre 6 del 2016, las declaraciones de Luis Carlos Vélez, publicados por varios medios en Colombia, estremecieron a la opinión pública. A raíz de esto, se creó la especie de que la campaña del no en el plebiscito estaba basada en mentiras y en exacerbar la rabia, así que se había engañado al pueblo de Colombia y había ganado el no por esta razón. También acusaron a los partidarios del no de difundir un miedo infundado a la impunidad y participación en política de los entonces y ahora narcoterroristas de las FARC. El tiempo rápidamente se encargó de demostrar que las acusaciones de Santos y de la prensa enmermelada no eran ciertas y que las observaciones hechas por los defensores del no eran válidas. Todas. Hoy vemos con estupor cómo los miembros de las FARC entraron al Congreso sin haber pagado penas, sin haber reparado víctimas y sin haber hecho la entrega de la verdad que merecen las víctimas. Aún los reincidentes como Iván Márquez y Jesús Santrich están al amparo de la JEP, que defiende a toda costa su impunidad, así hayan delinquido después de la firma de los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón. Aún así, los promotores del sí siguen diciendo a coro que el miedo fue la base de la campaña de los defensores del no. Cada vez entiendo menos. Estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Colombia votó contra todos los candidatos vinculados con el proceso de paz iniciado por Santos. Llegamos a la segunda vuelta con una amplia ventaja para Iván Duque, seguido de Petro, quien a duras penas supera el 30% de la opinión pública. ¿Y qué nos encontramos? ¡Oh, sorpresa! La campaña de Petro y Santos acude a invocar el mismo miedo para promover a su candidato. El miedo no valía, pero ahora sí vale. Dicen que si gana Duque, volverá la guerra y que los paramilitares invadirán las zonas rurales de Colombia armados de motosierras para matar a los campesinos y desposeerlos de sus tierras, entre otras barbaridades que dicen sin pensar. Así nos invitan a votar por Petro, háganme el favor. Lo veo y no lo creo. Las críticas a los defensores del no se convirtieron en la cartilla de los medios amigos de Santos y de Petro. La campaña ha sido larga, sucia y disputada. Se han realizado más de 30 debates, cientos de entrevistas en los medios y en las redes sociales. En estas, Duque ha expuesto y explicado sus propuestas de gobierno. Nada de lo que afirma la campaña del exguerrillero Petro se ha propuesto por parte de Duque. Eso es una atrocidad. Todo lo contrario. Duque busca acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, generar empleo, generar riqueza y de ninguna manera reiniciar la guerra ni mucho menos favorecer a los paramilitares. Eso es el colmo. Duque no desposeerá de tierras a los campesinos colombianos. Al contrario, buscará los medios para que todos los campesinos de Colombia tengan un trozo de tierra para ejercer sus labores económicas. Todos van a ser dueños y propietarios. Para debilitarlo, lanzan acusaciones difusas y carentes de fundamento contra Álvaro Uribe para achacárselas a Iván Duque. Resulta que Duque no es Uribe y Uribe no es candidato. Esto tiene que ser muy claro. En cambio, Petro sí es Petro y Petro es candidato. Yo no voy a votar ni por Petro ni por Uribe. Voy a votar por Duque. Invito a los colombianos a leer con detenimiento todas las propuestas que Duque ha presentado en el último año de campaña a la presidencia. Acérquense
a las urnas y depositen su voto sin miedo. Mi invitación es a votar libremente y sin miedo por la mejor solución que Colombia necesita. En mi opinión, es Iván Duque Márquez. No dejen de participar el próximo domingo 17 y marcar la casilla con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez sin miedo, sin temor y sin caer en el engaño de la prensa malintencionada de las campañas sucias que promueve el candidato exguerrillero. Suscríbase a mi canal de YouTube para estar en contacto y ver mis videos. Oprima el letrero de letras rojas que dice suscríbase, así como la campanita gris para que le lleguen las notificaciones y podamos seguir en contacto. Si alguien discrepa de mis opiniones, los invito a iniciar el debate con respeto y altura para que podamos sacar conclusiones positivas. Muchas gracias y nos vemos cuando Duque ya sea el nuevo presidente de Colombia. Feliz fin de semana.